Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes ilustres de la insólita experiencia? Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Bueno, como cada jueves nos vamos a enlazar hasta el norte, no, hasta el sur del continente americano, hasta Chile. Ahí se encuentra ya el psicólogo Luis Sánchez, muy al pendiente de todo lo que nos tiene que compartir en esta ocasión. Así que la invitación para que usted se quede, la invitación para que usted esté aquí muy, muy al pendiente. Las vías de comunicación en Instagram y Twitter, estoy como arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando. A través de este canal estoy como Johanan Díaz. El correo electrónico johanandiaz@gmail.com y aquí en el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Así que, bueno, pues ahí lo tiene. El boletín a través de Telegram es más 52 55 44 65 77 50. Más 52 55 44 65 77 50. Pues ahí lo tiene usted que me mira, usted que está muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas, jóvenes ilustres de las insólitas, y vamos a enlazarnos entonces en estos momentos con nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, Luis Sánchez, a quien le agradezco un montón que se encuentre nuevamente aquí esta semana con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Johanan. También un gusto estar contigo y con todos los amigos johaneros Pues de muchas familia. gracias, Luis. Un favor nada más, ¿puedes bajar un poquito tu cámara? Porque estás muy, muy abajo, de favor, para Bajar un poderte poquito. encuadrar acá. A ver, ahí. A ver, un poquito más, o un mucho más, hacia, Mucho más, sí, sí. un mucho más Más. hacia abajo. A ver ahí. No, más. Ah, Más, sí, qué raro. tienes oportunidad, sí. Ándale, ahí Ahí, está, ahí. ahí, No, ahí. más. Es que, ¿sabes qué? Le bajas, pero luego se regresa a la posición original. Oh, qué raro. A ver ahí. Bueno, a ver, ahí. Ya no te me muevas, déjame. Ok, perfecto. Ahí queda ya, Luis. Ahí está bien. Muy bien, pues Luis, pues bienvenido acá con toda la banda de los Johaneros, a la casa de los Johaneros Go. Pues sí, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, aquí. Con muchas ganas de compartir todos los temas interesantes que podemos compartir Claro, con todos exactamente. vosotros. Y mira que hoy vas a abordar un tema bien interesante, conocer el mundo interno mediante la hipnosis consciente, Luis. ¿Cómo es eso? Exacto, Johanna. Sí, es que es un tema realmente fundamental y en estos tiempos más todavía, ¿no? Es un tema que ha sido muy olvidado por nuestra cultura occidental y que nos hemos convertido en una cultura, quizá teníamos que pasar por esa situación para aprender algo de ahí, una cultura como muy materialista, muy de todo hacia afuera, muy diferente, por ejemplo, a lo que han sido culturas más antiguas, incluso en algunas zonas del planeta que todavía se mantienen, en Oriente, por ejemplo, culturas que saben también hacer esa mirada hacia adentro del ser humano, ¿no? Y aquí, pues, se ha convertido, desde sobre todo el proceso de industrialización que se llevó en el siglo XIX, XVIII, XIX más bien. A partir de ahí, de esa era de la industria, pues se ha materializado todo demasiado y se nos ha hecho creer que solamente mirando hacia afuera y haciendo algo hacia afuera, podemos ser felices y podemos ser personas pues sanas y personas bueno, pues que conseguimos algo muy valioso en nuestra vida y no es tan así. Sí, obviamente ha ayudado a nivel material, ha ayudado a nivel de avanzar en tecnología y de otros muchos aspectos, pero sigue siendo una asignatura pendiente que ya por suerte cada vez más personas están uniéndose a esta búsqueda más interna. Entonces es el tema que yo quería traer hoy porque todavía hay muchas personas que no conocen esto o que si lo conocen no saben cómo funciona. Y
Y entonces, bueno, pues quiero abordarlo porque es justamente una parte fundamental que nos falta en esta cultura occidental, en esta cultura más materialista, más de estar en el afuera y no en el adentro, y que ha sido propiciada pues por todo el sistema de la Matrix, el sistema, todas las grandes corporaciones, todos los grandes personajes así que han querido tener el dominio mundial, ¿no? Y que ya, por suerte, cada vez menos están teniendo y están perdiendo toda su, digamos, toda su edificio, digamos, que habían construido como el edificio de este sistema, ¿no? Que nos ha estado dominando durante los últimos siglos, sobre todo. Y entonces, bueno, pues ahora toca eso, el mirar hacia adentro y el hacer ese trabajo interno, porque, por ejemplo, nos enseñan desde niños cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo ducharnos, lavarnos, cómo vestirnos de una manera adecuada, cómo, en fin, cuidar el cuerpo en todos los aspectos. Y, por ejemplo, a nivel de la mente, no nos enseñan. A nivel de la mente, las emociones y el sentir, o sea, el mirar dentro de nosotros, no se nos enseña. Entonces los guías están diciendo, últimamente están diciendo mucho, incluso personas que me están comentando que también les llega esa misma información, de que esto no se puede. No se puede ir dejando más, o sea, dejando ya más a un lado. No se puede como postergar más esto. Ya es el momento de hacer ese viaje interno, cada persona. Tenemos que bucear en nuestro interior y escuchar nuestro interior para realmente encontrar el equilibrio, porque no podemos encontrar solo el equilibrio funcionando como hemos funcionado ahora en esta cultura occidental, que estábamos hacia afuera, hacia lo social, hacia lo material y hacia una serie ahí de creencias bastante absurdas, que como bien dice Deepak Chopra, este gran autor y médico norteamericano, ha sido la superstición del materialismo, la ilusión del materialismo, ¿no? La ciencia incluso también, porque ha sido muy materialista. La ciencia y no solamente la ciencia, pero bien, ha sido así. Entonces, ahora toca eso, toca completar esa otra parte para equilibrar la otra parte, que sería la parte interna. La parte externa la hemos desarrollado mucho, sabemos que hay muchas tecnologías, hay muchos conocimiento de todo tipo para construir ciudades, para construir aparatos, para construir transporte, para construir, bueno, ya sabemos todo lo que hay, ¿no? Pero ¿qué pasa con el interior? ¿Qué pasa con el equilibrio de las personas? Que es algo totalmente necesario. Si hubiéramos estado en ese equilibrio, no tendríamos ahora los problemas que estamos teniendo. Crisis sanitaria, de montones de problemas que hay en la sociedad, de gente que tiene adicciones a sustancias, a drogas, alcohol o lo que fuera, gente que tiene muchos problemas, hay muchos problemas ahora también psicológicos, muchos, 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 muchos problemas psicológicos, también a muchos problemas, digamos, sociales de personas que se quedan en unas situaciones sociales muy desfavorecidas, muy disfuncionales, y terminan también pues, en el mundo de las drogas o en el mundo de la delincuencia. Sí. No voy a repetir todo porque no voy a contar todo porque ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Que solamente hay que ver un poco las noticias para saber lo que ocurre en todos los países, ¿no? Todos los países. Así es que, bueno, pues este tema es importante aclararlo porque igual que tenemos, como digo, esa preparación, esos procedimientos para cuidar nuestro cuerpo, también
tenemos que, nuestro cuerpo y nuestro intelecto, porque luego en lo que nos enseñan desde niños en el colegio, después en la universidad o en cualquier preparación de cualquier profesión, nos enseñan muchos parámetros intelectuales para poder funcionar y de conocimientos, etcétera, etcétera. Pero a nivel interno no se nos enseña. Incluso las religiones que han tenido algunos aciertos y otros muchos errores, pues en general tampoco han ayudado a las personas, han ayudado a lo mejor a conectarse con una idea de un Dios externo, pero no han ayudado en general, no digo que no haya excepciones, no han ayudado a que las personas sean capaces de conectarse con su mundo interno, incluso con la divinidad que está dentro de nosotros, porque no está solamente en el afuera, digamos, está en todo lo creado, pero también hay una parte en nosotros. Eso también ha sido un gran error por parte de las religiones, o quizá de las personas que han, a través de las religiones, han querido también dominar a la gente, ¿no? Que ha sido en realidad lo que ha pasado también en muchos momentos, ¿no? Ya desde la época de Roma, por ejemplo, y antes, desde Sumeria, ¿no? Entonces, lo que quería transmitir esta idea de que es importante también crearnos, cada persona que encuentre su procedimiento para cuidar y desarrollar su mundo interno. El mundo interno lo tenemos todos, porque cuando estamos con nosotros haciendo cualquier cosa, estamos pensando, sintiendo, surgen emociones de nuestro interior, surgen recuerdos cuando estamos haciendo cualquier cosa, o a veces hasta hay, a veces hablamos con nosotros mismos. Te dices, pues, oye, hoy, ¿qué te pasa? O hoy te sientes muy contento, ¿no? Y estás hablando contigo mismo, ¿no? Entonces, esa voz interior que todos tenemos, ese observador que todos tenemos y que es ese yo espiritual, nos habla y a veces nos damos cuenta, pero la mayoría de las veces ni somos conscientes de eso. Incluso pensamos que es algo de nuestra mente que ha creado ese pensamiento, pero hay muchas veces que no es nuestra mente, la mente racional, sino que es nuestro yo espiritual que lo tenemos dentro. Entonces, Johanan, es eso que hay que crear esos procedimientos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto, no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Gran pregunta que muchas personas se hacen y que muchas personas también nos hacen a los profesionales que trabajamos con todo este tema. Y bueno, pues se puede, primero yo diría que hay que conocer, es importante estudiar, leer, estudiar, pues a grandes autores, como por ejemplo Carl Jung, a Gurdjieff, maestro Gurdjieff, a maestro Buda, por ejemplo, el Buda que se llamaba el Buda Sakyamuni, perdón, que era el último que hemos conocido, ha habido otros antes, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que y bueno, él era el príncipe Siddhartha Gautama. Es el que más conocemos, ¿no? Que ha sido el último hace 2.500 años que vivió, ¿no? Un poquito antes de que encarnara Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que estudiar o al menos también leer para entender cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro mundo interno. Cualquier autor, he dicho esto, es como pudiera hablar de otros muchos. Ahí tenemos a Abraham Maslow, tenemos a los grandes también autores de la psicología transpersonal, como es Stanislav Grof, por ejemplo, muy conocido, Stanislav Grof y otros muchos que hay autores. No, no me voy a poner a nombrar autores ahora porque no merece la pena, pero sí que hay grandes autores y que nos están dando una visión de cómo es el mundo interno, ¿no? Y también grandes sabios y maestros de todos los tiempos. Ahí tenemos grandísimos maestros como Vivekananda, como maestro Osho, como, en fin, montones de Maharishi,
Maestro Maharishi, en fin, ha habido muchos grandes maestros que todos conocemos, Lao Tse, el otro día hablamos de Lao Tse también, gran maestro del taoísmo, de la escuela, o sea, de la línea de sabiduría del taoísmo. En fin, y el mismo Jesús también, él tenía un gran conocimiento del mundo interno y enseñaba a la gente para que conociéramos el mundo interno y enseñaba muchas veces en parábolas para que la gente le entendiera, a la gente en general, pero luego con su grupo más cercano, apóstoles y otras personas que eran más cercanas a él y que estaban más preparados, les daba unas enseñanzas esotéricas mucho más profundas, porque eran las personas que estaban ya preparadas para entender. En cualquier caso, a todas las personas nos viene bien, a todos, el conocer ese mundo interno desde diferentes visiones, sean tanto de maestros de Oriente como de Occidente, que hemos tenido muchos y seguimos teniendo. Entonces, conocer esas visiones, eso es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a centrarnos en Carl Jung. Carl Jung, él hizo una descripción maravillosa de todo lo que es el inconsciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo, todo lo que son los arquetipos universales que son partes que están incluso también dentro de nosotros y están en cualquier aspecto de la naturaleza y del planeta y del universo. Son arquetipos, son como personajes psíquicos, ¿no? Energías, digamos, sí, símbolos también, ¿no? Entonces, él estudió mucho todo eso y realmente es increíble cómo después de Carl Jung se desarrolló la psicología y que realmente la psicología transpersonal, que Carl Jung fue quizá uno de los autores dentro de la psicología que más aportó en lo que es la exploración del mundo interno y del inconsciente, porque habló de tantas cosas, ¿no? Que tenemos que conocer, por ejemplo, cuál es nuestra sombra, cuál es nuestra parte luminosa, que sería la parte de luz, y la parte de la sombra, que sería la parte que todos tenemos, que no nos gusta y que tenemos que conocer también para transformar. Nos habló del inconsciente colectivo, nos habló de todo lo que los complejos del inconsciente, complejos que todas las personas adquirimos desde niños por los problemas que nos surgen, por las situaciones que vivimos, los complejos del inconsciente. En fin, fue impresionante el caudal de conocimiento que transmitió este gran maestro, porque fue un gran psicólogo y un gran maestro. Para mí fue más psicólogo que psiquiatra, aunque él también tenía el título de psiquiatra. Pero fue más psicólogo que psiquiatra porque en realidad lo que más practicó fue la psicología y la psicología profunda y la psicoterapia. Entonces fue quizá uno de los más importantes pioneros de la psicología transpersonal, que es lo que hablamos ahora, lo que llamamos ahora dentro de la psicología. Para mí es, y para muchos coincidimos en que es el paradigma de la psicología más avanzado y es la psicología del futuro, en el sentido de que la psicología transpersonal ya tiene en cuenta el aspecto multidimensional que está en nosotros, en los seres humanos, nuestra mente. Nuestra mente o nuestro ser es multidimensional y la psicología transpersonal es el primer paradigma de psicología que ya estudia todos esos niveles, ¿no? Todos los niveles posibles del ser humano. Por eso estudia todo lo que es el ser multidimensional. Al igual que la física cuántica, dentro de la física, estudia también la multidimensionalidad, cosa que la física anterior, la física de Newton, por ejemplo, no estudiaba eso, no tenía esa visión, digamos, más multidimensional, sino que era una visión más limitada, ¿no? En fin, no quiero andar mucho en cuestiones técnicas, pero sí que quiero transmitir cómo es muy importante para hacer ese medio, digamos, o ese medio para poder trabajar cada uno, trabajarse cada uno en su interior, en su mundo interno, conocerlo, explorarlo, trabajarlo,
trabajarlo en el buen sentido, me refiero, pues para transformar lo que es negativo en positivo, para conocer los aspectos de nosotros, para sanar también temas que tenemos ahí dentro, para desbloquear también energías internas que hay ahí. En fin, hay un montón ahí de labores que podemos hacer y que, bueno, a algunas personas nos ha tocado o lo hemos elegido antes de venir aquí, ahondar en ese mundo y ayudar a otras personas a que también puedan explorar ese mundo. Somos de alguna manera como exploradores que también vamos ayudando a las personas que quieran también explorar, que sean buscadores de su verdad en su mundo interno, de su esencia en su mundo interno. Así es que bueno, pues realmente sería ese procedimiento para trabajarnos a nivel interno, hacer ese trabajo interno, al igual que digo que nos habían enseñado mucho a nivel externo y a nivel racional y a nivel físico, pues el procedimiento de explorarnos, conocernos a nivel interno. Ese procedimiento es, como digo, estudiar los autores, o al menos una parte de los autores, cada uno con quien sienta que resuena más, que sintoniza más, ¿no? Autores que te pueden ayudar a entender, pero otra parte muy importante es la parte de la experiencia personal. Y lo digo esto porque a mí me ocurrió. Yo pasé por esa experiencia de haber estudiado mucha psicología antes de ir a la universidad. Ya leía libros de psicología cuando era un adolescente. Empezó a interesarme. A los 15 años ya decidí que iba a ser psicólogo. Ya lo sentía y fue que empecé a leer libros de psicología y yo me quedaba fascinado con eso, ¿no? Era que para mí que algo tan familiar y tan agradable, bueno, tan apasionante, ¿no? Todo ese mundo de la psicología, que yo dije, wow, esto es una maravilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que estudié en la universidad y después de la universidad, que estuve en muchos cursos de posgrado, en muchas formaciones distintas, en psicoterapia, en psicología humanista, psicología profunda, en fin, muchas formaciones que tuve durante años. Pues a pesar de eso, yo tenía la parte esa intelectual, ese conocimiento, todo ese estudio, pero la parte personal interna de haber profundizado más en mí mismo, no, porque eso no te lo da la lectura o el estudio. El estudio te da más un conocimiento intelectual y te da una visión de los diferentes aspectos, posibilidades, pero hasta que tú no profundizas en tu interior con una práctica, con una labor personal, no puedes. O sea, no puedes encontrar, no puedes sanarte ni tampoco sanarte todo lo que tengas que sanarte, me refiero, por lo que te quede por sanar, ni tampoco puedes conocerte bien a ti mismo. Eso es algo que vienen diciendo en las culturas orientales desde hace miles de años, todos los grandes maestros y las grandes filosofías que han estado diciendo que hay que hacer ese trabajo de ir con la conciencia, o nuestra conciencia o consciencia, hacia adentro para ir pues explorando todo nuestro mundo interno. Eso ya lo decía el mismo Buda, el gran maestro Buda, que fue para mí quizá el psicólogo más importante de todos los tiempos, al menos de lo que conocemos, porque era y es un gran conocedor de la mente. Es increíble el conocimiento que él adquirió, que él tenía y que él transmitió. Es tremendo, ¿no? Tremendamente interesante y muy profundo. Entonces, bueno. Esa experiencia interna, o sea, ese recorrido que es como un viaje, es como cualquier buscador que dice, ah, pues yo voy a viajar por el mundo porque necesito conocer culturas, vale, pero también en el mismo sentido es como un viajero interno, es como un viaje interior, es como un buscador que dice, quiero buscar en todo mi territorio interno. Que como sabemos, el 90-95% de nuestro mundo interno no lo conocemos, es todo inconsciente, pertenece a la zona del inconsciente. Entonces, imagínense qué campo tan amplio que tenemos ahí para explorar.
queremos y ya estamos ahí, que si los chinos que están yendo a Marte, que no sé qué, que no sé cuántas historias, y resulta que tanto querer ir hacia afuera de la Tierra y mucha gente aún ni siquiera conocen lo que tienen en su interior, cuando además en el interior tenemos las claves, las grandes verdades, las tenemos que encontrar dentro, y que como han dicho desde el oráculo de Delfos, por ejemplo, en Grecia, que tiene aquella frase de conócete a ti mismo, y como otros grandes pensadores y autores, San Esteban, que era un gran sabio, también decía conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Otros muchos, hasta Nikola Tesla, gran científico y sabio, también dijo que en nuestro interior teníamos las claves, ¿no? Podíamos encontrar esas verdades en nuestro mundo interno. Y Carl Jung y muchos, tantos y tantos otros, ¿no? Entonces, es ese viaje interno que tenemos que hacer. ¿Y cómo? Ahí voy. ¿Cómo se puede hacer esto, no? Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo hago eso? Si es que yo no sé. Y claro, obviamente necesitamos generalmente un mentor, un guía que nos ayude, un guía humano, me refiero a un ser humano que nos guíe, que él haya pasado por ese viaje interior, conozca el territorio y te puede ayudar a ti, guiándote al menos durante un tiempo para que tú conozcas tu territorio, te conozcas a ti mismo y después ya tú vas solito y seguramente vas a ayudar a otras personas también, ¿no? Entonces siempre necesitamos un guía que ya no es tanto lo del maestro este que se ha dado mucho en Oriente, ¿no? Siempre discípulos que estaban siempre con su maestro, sino que ahora en estos tiempos ya de era de Acuario, son más como personas que nos guían, que nos facilitan, pero no tanto la figura de un maestro que nos tiene que estar, que tenemos que tener una dependencia enorme y todo esto. Eso ya fue de la era anterior de Piscis, ¿no? Pero sí es verdad que sí es importante tener a personas o a una persona, personas que tienen varios, muchas veces o personas que son comunicadores o que son terapeutas o que son gente que está enseñando en todo este campo y que entonces ahora con internet pues obviamente lo ven. Ah, pues mira, esta persona cuando veo sus transmisiones o sus vídeos pues resulta que me ayuda mucho a entender o veo a este otro o leo tal página web y eso me ayuda, en fin, lo que sea, ¿no? Pero sí es importante tener una guía y hacer ese trabajo interno. Entonces ese trabajo interno para ir hacia adentro es, claro, lo contrario a lo que nos han enseñado es ir a la introspección, que es explorar dentro. Introspección, ya la propia palabra lo dice, ¿no? Es la inspección dentro, ¿no? La exploración dentro. El autoanálisis, que también es analizarte por dentro. La autoobservación, sí, son palabras que están indicando eso que no se nos enseña y que incluso se ridiculiza muchas veces. No, eso no sirve para nada, eso son tonterías, eso es perder el tiempo, eso no te va a dar dinero, no te va a dar plata, como dicen aquí. Pero es que no se trata de eso, se trata de encontrar la verdad y encontrarte a ti mismo, conocerte, encontrar tu equilibrio, tu paz interior, tu felicidad, encontrar pues el sentido de tu vida. Tantas y tantas cosas. Encontrar la autorrealización, cosa fundamental también para cualquier persona. Entonces, es ese trabajo interno. ¿Cómo se hace? Pues, como digo, eso, la introspección, autoanálisis, autoobservación, la meditación. ¿Meditación qué es? Es un viaje hacia el interior, para conectarte contigo mismo. Y siempre lo hemos dicho aquí que la meditación es muy importante, sería algo que tenemos que practicar todos cada día, porque si no se practica, entonces se convierte en algo que, no me interesa, ¿no? Y sin embargo la persona se interesa en muchas otras cosas que no le aportan nada, por ejemplo, no sé, en ver la televisión, cantidad de programas que hay en televisión, muchos de ellos, la mayoría, no te aportan nada, sino que te aportan pues realmente confusión y las noticias de los medios masivos, no digamos, ¿no? La cantidad de creencias ahí erróneas que te inculcan y que te dan la imagen de una realidad totalmente equivocada, ¿no? Ya lo decía el gran psicólogo y psicoanalista Erich Fromm, ¿no?
Erich Fromm, recuerdo que en entrevistas que le hicieron cuando él estaba en vida, que él ya falleció hace años, pues él decía, en esas entrevistas que yo leí algunas de ellas hace años, pues él decía que la televisión te otorga una idea falsa de la felicidad, decía él, ya en la época de hace varias décadas, ¿eh? Decía, la televisión te da una imagen falsa de la felicidad. Y efectivamente, porque nos están diciendo, para que usted sea feliz, tiene que comprar este auto último modelo, o tiene que comprar esta casa, o tiene que comprar tal producto que te da la felicidad, ¿no? Entonces, es verdad, eso es muy, muy cierto. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es hacer ese trabajo hacia adentro, como la meditación también. Y también, si cada persona, según lo sienta, es algo muy, pues, muy fructífero, al menos en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco, así ha sido, por lo que yo he pasado a nivel personal, y he visto a muchas personas que conozco y a otras a las que he ayudado, y veo que eso es muy importante, ¿no? El que te ayude otra persona a poder entrar en tu interior siempre se facilita, porque somos seres humanos y como somos seres humanos, somos seres sociales también. Necesitamos siempre la ayuda de otro para ciertas tareas, ¿no? No podemos hacer todo, querer hacer todo uno mismo sin tener esa relación con nuestros pares, con las personas cercanas, que realmente es muy importante. En ese sentido me refiero a personas que pueden ser profesionales, terapeutas, psicólogos o terapeutas de terapias alternativas que tienen ya una buena experiencia, o pueden ser gente que conocen este mundo y que están o que son contactados o que son investigadores o que son personas que están dando enseñanza de este tipo, de enseñanza de crecimiento personal, crecimiento espiritual también. En fin, son personas que te ayudan. En mi caso, yo quería hablar de la hipnosis, porque la hipnosis consciente y la psicología transpersonal y psicología profunda, para mí, son unas herramientas maravillosas que yo he podido comprobar ya de cuando yo empezaba en los años 80, la década de los 80, empezaba a trabajar como psicólogo, era muy jovencito ahí. Y empezaba a trabajar como psicólogo y entonces decidí ir a una terapia con otro psicólogo, que en aquella época no trabajaban con hipnosis, no trabajaba este psicólogo, pero sí trabajaba con psicología profunda. Entonces era psicología humanista, psicología profunda, mucho, mucho la escuela de Carl Jung también. Entonces este psicólogo se llama Ramón, un gran profesional que ahí tenemos en España, pues ahí fue un viaje apasionante a mi interior, que duró 2 años y medio. Iba una sesión una vez a la semana, ¿no? Una sesión a la semana, que es lo que suele ser habitual. Al principio creo que fueron 2 a la semana, luego ya una vez a la semana. Y ese viaje interior fue para mí pues realmente apasionante, y pude sanarme de tantas cosas sin todavía ahí utilizar la hipnosis, que eso nos ha ayudado mucho. Ahora lo voy a explicar por qué la hipnosis ayuda mucho. Si algunas personas ya me han escuchado, bueno, quizá algún detalle que dé sobre esto les puede ayudar a entenderlo aún mejor. Ya sé que algunas personas me han escuchado hablar de esto, otras personas quizá no. Entonces, a todos nos va a venir bien, ¿no? Que hablemos más de esto. Entonces, en aquella época, para mí fue maravilloso ese viaje interno que yo hice y que realmente, como digo, duró 2 años y medio esta terapia hasta que llegó al final. Y ahí fue realmente un viaje, pues, muy enriquecedor para mí, porque pude conocer partes de mi inconsciente que yo no ni imaginaba que lo que tenía ahí dentro, ¿no? Lo que tenía dentro,
todos tenemos dentro unos grandes tesoros y unos grandes también temas que tenemos que superar también. No solamente los tesoros, tenemos también la parte de la sombra, digamos, que es la parte que nos toca trabajar, ¿no? Entonces, ahí conocí eso, realmente me sané en muchas cosas en aquella época, en muchos temas, porque yo, como cualquier persona, porque seamos psicólogos no significa que tengamos menos problemas, tenemos igual de problemas que los demás o incluso a veces más, porque tenemos que pasar por esa experiencia, ¿no? De vivir muchas situaciones problemáticas para poder entender, superarlas y luego poder ayudar a los demás, ¿no? Igual que los chamanes también ha sucedido eso en las diferentes épocas, ¿no? Que eran los que tenían más crisis personales en su comunidad y por eso aprendían tanto y se desarrollaban unas capacidades y luego podían ayudar a otras personas a curarse, ¿no? Bueno, entonces me refiero a eso, al trabajar, a ese trabajo, me llevó a conocerme bien a mí mismo, o por lo menos en una medida bastante grande que yo no ni me imaginaba que iba a poder llegar, ¿no? Y un conocimiento de mí mismo y encontrar una paz interior que yo no tenía paz interior, al contrario, era todo contrario, ¿no? Era una persona bastante nerviosa y bastante con problemas, muchos problemas como todos, ¿no? Y eso me dio una paz enorme y me ayudó a conectarme con mi ser más profundo, porque en ese tipo de terapias, como la que hacemos ahora, es terapia transpersonal y psicología, psicología profunda, se van como retirando capas. Tenemos capas en nuestro interior y vamos como quitando capas. También hay una comparación que a mí me gusta mucho, que es como que nuestra mente inconsciente es como un yacimiento arqueológico. Por eso a veces también con la hipnosis decimos que hacemos regresión arqueológica. La regresión arqueológica es cuando la persona va incluso a recordar vidas que ha tenido en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones, en otras vidas, pero a nivel del inconsciente es como un yacimiento arqueológico, que hay diferentes capas y cuanto más vas abriendo las capas de que están más arriba, vas entrando en capas de más abajo que son cada vez de vivencias más antiguas y más profundas, ¿no? Y de contenidos internos cada vez más profundos y claro, de hace mucho más tiempo, ¿no? Desde que están ahí más guardados, ¿no? Más guardados ahí como si fuera en capas, en niveles muy profundos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso realmente es hacer ese trabajo porque vas sacando capas, hasta que te encuentras a ti mismo y te encuentras de una manera que sientes una paz, un equilibrio dentro de ti, sientes una alegría, sientes una energía maravillosa, sientes que te conectas con el todo, con la naturaleza, con el universo, con la divinidad, con la conciencia más pura, ¿no? Y es maravilloso, eso realmente bueno, es muy difícil explicarlo con palabras, hay que vivirlo, porque yo hasta que no lo viví no lo pude entender eso. De hecho, yo no creía en nada de eso hasta que lo viví, ¿no? Y bueno, entonces siempre es importante hacer esa exploración que nos ayude a alguien. En mi caso, a mí me sirvió, pero vamos, fue crucial para mí, para mi vida. Y si, como siempre digo, si volvieran a hacerlo, volvería a repetir ese trabajo personal de esa terapia. Entonces, ¿qué pasó? Que el tema de la hipnosis es algo que hemos ido redescubriendo, reencontrando muchos terapeutas después, porque la hipnosis no ha tenido mucha fama, ahora está teniendo mejor fama, pero ha habido en las décadas anteriores a nivel mundial ha tenido mala fama porque se asociaba con los espectáculos estos de hipnotizadores que montan ahí el circo, el espectáculo, y entonces, claro, se consideraba que no era científico, que no era serio. Pero claro, ya sabemos que hoy en día es una herramienta valiosísima que se utiliza
para muchos aspectos, incluso en lo que es, hasta incluso en la policía, por ejemplo, cuando tiene que ayudar a encontrar algo que le pasó a una persona, o sea, en muchos ámbitos, ¿no? En el campo de la salud, en el campo por ejemplo, de investigaciones policíacas, en el campo de la educación, en el campo del crecimiento personal, en fin. Tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Incluso con personas también que han tenido encuentros con seres de otros mundos, pero que no recuerdan qué pasó, pues obviamente ahí ayuda mucho. Entonces la hipnosis, como yo la entiendo y como yo la estoy utilizando ahora como una valiosísima herramienta dentro de mi profesión de psicólogo y psicoterapeuta, pues es lo que yo llamo hipnosis consciente, no es la hipnosis de esta que nos han mostrado en la televisión y en las películas, de que se le duerme a la persona habla dormida, la persona no se entera de nada, pero está hablando y está haciendo cualquier cosa, ¿no? Y ese tipo de hipnosis es un tipo de hipnosis que ya lo tenemos, la tenemos ya como superada, porque después nos dimos cuenta los terapeutas desde hace unas cuantas décadas empezaron a darse cuenta los terapeutas, y yo también, me ocurrió en la década de los 90, me ocurrió eso ya, a partir del 1990 fue cuando descubrí todo esto de la hipnosis, porque antes no la utilizaban, porque creían esa idea de que, bueno, de que no, realmente la hipnosis no te iba a aportar apenas nada, ¿no? No era una buena herramienta, pero luego cuando la descubrí realmente me di cuenta que sí es una grandísima herramienta. Entonces, hipnosis consciente y para entender esto, para que lo entiendan las personas que nos están viendo y escuchando, es entrar en un estado de relajación y concentración. Y ahí entras en un estado ampliado de conciencia, donde entras a ese espacio multidimensional, más allá de tu ego, más allá de tu mente racional, más allá de tu conciencia de tercera dimensión. Entras en ese espacio multidimensional. Por eso me gusta llamarlo que es un estado ampliado de conciencia, no un estado alterado de conciencia, como se dice, como alterado, como si fuera algo negativo, ¿no? Sino un estado ampliado, que es distinto, ¿no? Entonces, yo le llamo hipnosis consciente porque la persona está consciente. Es similar a un estado de meditación. Cuando estás en una meditación, metido ahí en tu meditación, estás también en un estado ampliado de conciencia, ¿no? Entonces, trabajando con hipnosis consciente, trabajamos dentro de la hipnosis clínica, siempre decimos que hay tres grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado. El tercer grado es cuando la persona se duerme y puede hablar. Y como digo eso, no, se utiliza muy poco porque además solamente un 10% de las personas consiguen entrar a ese grado. Son personas altamente sugestionables, incluso personas que son sonámbulas por la noche, tienen sonambulismo, son altamente sugestionables y entran a ese grado. Y suelen ser un 10% de las personas, según los estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, para algunas personas, muy pocas, les puede ayudar algo en entrar en ese estado, pero no inducimos a ese estado porque, aparte de que hay pocas personas que entran, solamente las que son, como digo, muy sugestionables, tampoco le da a la persona grandes beneficios. Le da algo quizá de beneficio, pero realmente suele ser poco. Lo que le da más beneficio es cuando estamos trabajando en el primer grado y segundo grado, que son estados de relajación y concentración, y también lo llamamos estados hipnagógicos, que significa, o sea, que son estados naturales, que todas las personas pasamos por ese estado o esos estados de hipnosis o estados hipnagógicos, estamos pasando cada día en varias situaciones, empezando por dos que sí o sí tenemos que pasar, aunque no quisiéramos. Antes de dormir, pasamos por ese estado. Antes de estar dormido, estamos relajados y ya estamos en un estado hipnagógico, entre que estamos ya entre el sueño y la vigilia, entre el despierto y el sueño, pero no estamos durmiendo todavía, ¿no?
Y al despertarnos por la mañana, igual pasamos por ese estado hipnagógico antes de despertar del todo. Estamos empezando a despertarnos poco a poco y estás ahí como en el estado intermedio, digamos, ¿no? Esos son los estados hipnagógicos, estados hipnóticos, y que pertenecen más a primer grado y segundo grado. Y con eso trabajamos, con lo cual es algo natural. Cualquier persona lo está viviendo en su vida cotidiana. En cualquier momento, si uno está leyendo un libro muy concentrado y muy relajado, o uno está haciendo una tarea en casa como lavando los platos, o está incluso a veces conduciendo un coche, un auto, y está muy concentrado, igualmente está, a veces entras en ese estado y estás consciente y puedes manejar perfectamente todo, la situación no. No te va a pasar nada, al contrario, estás mucho más concentrado, más focalizado en tu atención, ¿no? O cualquier otra situación, estamos trabajando, estamos sencillamente descansando y de pronto entras ahí, entras en otra historia que, por eso muchas veces decimos, uy, es que me fui a no sé qué lado y ahora me di cuenta cuando regresé. Y no estabas dormido, estabas sencillamente relajado, o estabas leyendo una revista, un libro, o mirando algo de internet, o haciendo alguna tarea, o en tu trabajo estás metido ahí en una actividad de tu trabajo en la que te requiere mucha concentración, pues todo eso es algo natural. Con lo cual ahí ya les quiero decir que no tengan ningún miedo. Las personas que me dicen, ah, es que ya a mí me da miedo eso de la regresión, eso de la hipnosis, me da miedo, ¿no? En realidad no hay que tener miedo porque es algo natural, no es algo artificial que se le introduce a la persona o que se le produce a la persona. No, no, no. Es un estado natural que se le ayuda a la persona a entrar a ese estado natural, pero que ya lo conocemos de cada día, que es una parte de nosotros importantísima a lo largo del día y por la noche, cuando vamos a dormir o cuando despertamos por la mañana. Eso es algo que vivimos todos los días, todos los días. Así que bueno, trabajando de esa manera se permite, yo he comprobado que se permite a la persona tiene la posibilidad de entrar en ese estado ampliado de conciencia y poder recordar momentos de esta vida, momentos que tiene que sanar. Yo ayudo al yo interno de la persona, que es su yo más sabio, su yo profundo y espiritual, a que le lleve a lo que necesita la persona y nunca se equivoca porque es es la parte de ti que es la parte sabia, ¿no? Entonces trabajamos con eso y vamos atrás, la persona va atrás, que por eso se llama regresión, regresar al pasado, para recordar, para no solamente esta vida, sino también otras vidas y otras dimensiones, cuando son experiencias que hemos tenido en otras dimensiones. Ahí la persona las puede recordar o lo puede conectar de nuevo con esas experiencias. Otras veces es hacia el futuro, es la progresión, se llama. La persona puede ir hacia adelante porque cuando tú entras en ese estado de hipnosis, estado ampliado de conciencia, no existe el tiempo lineal. Ahí el tiempo es el tiempo real del universo donde todo el tiempo es circular, no es lineal, es circular y en espiral. Entonces todo se está dando al mismo tiempo. Por eso puedes ir hacia adelante en el tiempo y puedes ver que hay incluso autores muy conocidos como Brian Weiss o Brian Weiss, que es en realidad cómo se pronuncia su apellido, que es alemán el apellido, pero es el norteamericano. Brian Weiss, pues él también ha incluso ha escrito un libro sobre experiencias que ha tenido con personas en la progresión, no solamente la regresión, que tiene varios libros, y él es de los más conocidos en este tema. Gran persona y gran profesional. Y también la progresión que sigue hacia adelante en el tiempo. Tiene un libro que también relata casos que él ha podido tener con personas a las que les ha llevado a la regresión hacia adelante y le han dado información muy interesante sobre temas del futuro, ¿no? Como temas que el futuro, que obviamente que es, puedes percibir alguna situación del futuro, aunque obviamente el futuro también puede modificarse porque depende de lo que hacemos cada día, ¿no? Pero sí, hay veces que situaciones sí la persona las puede percibir importantes que su interior le lleva a percibir. Entonces, bueno, eso es una herramienta maravillosa que te ayuda a entrar
fácilmente a niveles más profundos, por eso ya es psicología, más allá de lo profundo, de la psicología profunda que ya Carl Jung hablaba, sino sería una psicología súper profunda, lo que estamos haciendo, una terapia súper profunda, porque te lleva a estados profundos muy fácilmente, en muy poco tiempo, a veces desde la primera regresión, la primera sesión, o si no la primera, la segunda, la tercera, ya te lleva a estados muy profundos, por lo general, depende luego de cada persona, claro. Y es increíble, ¿no? Porque incluso he tenido a personas que ellos llevaban muchos años en un psicoanálisis con un terapeuta que hacía psicoanálisis y después de muchos años, pues escucharon de mí, vinieron a hacer terapia conmigo y ellos mismos me decían, oye Luis, esto que yo siento aquí en la regresión es como un psicoanálisis acelerado, ¿no te parece? Digo, perfectamente, tienes mucha razón. Porque esto es un psicoanálisis acelerado. Yo conozco el psicoanálisis, me formé en psicoanálisis y también lo practiqué con los primeros tiempos de mi labor como psicólogo. Y esto es como un psicoanálisis acelerado, porque en realidad te permite ir a niveles muy profundos en muy poco tiempo, cosa que el psicoanálisis tarda años en ir a niveles profundos y el psicoanálisis no te lleva obviamente a recordar vidas pasadas, sino todo es de tu vida, de tu biografía, de esta vida, ¿no? Entonces, pues realmente es maravilloso, es maravilloso porque luego cada persona, como cada persona es única e irrepetible, es un viaje, cada persona tiene su propio viaje interno y es maravilloso poder acompañar. Yo por eso estoy, de verdad, disfruto mucho con mi trabajo. Realmente siento que no lo cambiaría por nada, porque disfruto mucho mi trabajo, porque veo que con cada persona hacemos ese viaje interno, puedo acompañar a la persona en su viaje interno, no el mío, yo ya hice el mío, ya hago el mío por mi lado, pero al viaje interno de la persona le acompaño, le ayudo, le facilito ese viaje. Y es maravilloso, pues, porque realmente, Johanna, pues, lo que descubre la persona y los cambios que se Claro. produce en la persona, se produce una alquimia interior, una transformación alquímica impresionante a veces. O sea, es que las personas se quedan sorprendidas, pero yo también me quedo sorprendido después de 30 y muchos años que llevo en la profesión. Bueno, que empecé con el tema de la hipnosis hace 30, 31 años, va a hacer este año, ¿no? Pero unos años, pocos años antes, estaba ya trabajando como psicólogo y como terapeuta con las técnicas que conocía de antes, Claro. Ahora, ¿no? perdón, nada más aquí en este aspecto, Luis. Es difícil, es complicado poder interiorizar, el poder conocernos, pues encontrar algo de lo que nosotros somos en esencia, o es complicado poder utilizar esta técnica para poder conocernos. ¿La técnica de hipnosis te refieres? Ajá, sí. No, no es complicado, como digo, es muy fácil, porque a veces yo me sigo sorprendiendo cada día después de 30, 31 años que llevo trabajando con hipnosis, con las personas, lo hago en grupo también, a veces en grupo, otras veces individual, y cada día me sorprendo más, porque ya incluso con todo el cambio del planeta que se está produciendo y el aumento de la energía del planeta, realmente. Ahora incluso se ve como la persona tiene experiencias incluso como más profundas en menos tiempo y más sorprendentes. O sea, es algo, de verdad, si pudiera yo hacer una película sobre esto sería maravilloso porque es de verdad, pero muy, muy, y no es complicado, es más fácil, por lo menos para mí ya, quizá con la práctica, me parece muy fácil, ya lo hago así. Todo de manera fluida, ya sale todo sin tener yo que estar planificando demasiado las cosas, ¿no? Sino que fluyendo toda la energía y los guías también que están siempre ayudando ahí en las sesiones con las personas, ellos hacen también una labor maravillosa y entonces, bueno, pues serán unas experiencias, pero realmente sorprendentes y en poco tiempo. O sea que lo que en un psicoanálisis puedes tardar 3 años, 5 años en llegar a sentir, a conocer, a recordar y a superar. Con la hipnosis,
A veces ya desde la primera sesión la persona está entrando a un nivel muy profundo. Si no es en la primera, otras personas tardan unas pocas sesiones más y entran ya a un nivel muy profundo de recuerdos, de vivencias. Bueno, impresionante. O sea que es que lo que antes eran años, ahora son semanas o poquísimos meses. O sea, la diferencia es como de ir en un coche a ir en un avión. O sea, algo así, ¿no? Tremendo, tremendo la diferencia, sí. Qué interesante todo esto. De verdad que siempre quedamos impresionados porque hay tanto todavía por conocer, Luis, tanto que necesitamos Claro. aprender y sobre todo no quedarnos solamente en la práctica. Digo, perdón, no solamente quedarnos La en la teoría. teoría, sino llevarlo todo a la práctica, porque si no, no vamos a avanzar. Es como cuando vamos a la escuela y apuntamos, 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 y cuando pregunta el profesor, oigan, ¿y qué aprendieron? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? Pues porque no hemos puesto atención, ¿no? Entonces, y si no lo llevamos a la práctica, se nos va de esta manera muy rápida, Luis. Ahora, Luis, con todo esto, realmente entonces, si nos conocemos nosotros, podremos conocer entonces esos mundos internos, llámese del planeta, llámese de nosotros mismos, Luis. Absolutamente sí, Johanan. Porque, como ya decía Sí. el gran Hermes, ahí está el libro del Kybalión, una de las siete leyes universales es lo que está lo de arriba, o sea, lo que está arriba es lo de abajo, es como o sea, el microcosmos, lo que se da en el macrocosmos se da en el microcosmos, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces esto es así, o sea, si en la medida que nosotros vamos entrando en nuestro interior, ahí tenemos acceso a un conocimiento de nosotros mismos y a un conocimiento de esas otras dimensiones y de esos otros aspectos del universo, que lo tenemos todo dentro, tenemos toda esa información dentro. Y estamos queriendo ir a Marte, ya no sé qué más planetas quieren ir, pero ya están ahí los chinos en Marte y no sé cuántas cosas, cuando en realidad la mayor parte de la humanidad no han explorado su interior de una manera profunda, ¿no? Exactamente. Entonces Pero, tenemos, claro. Luis, aquí, ¿es por desconocimiento o porque nos da miedo? ¿O ambas? Claro, yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque hay un miedo del ser humano a perder el control, quizá, ¿no? Se sabe que uno de los miedos más generales que se dan a nivel humano y de los más importantes es el miedo a perder el control. Entonces, cuando uno entra en su interior, siente el miedo a que voy a perder el control de mí mismo, y es al contrario. Al final, tienes un autocontrol maravilloso, pero un control que te viene de tu ser interno, no de tu mente racional, que es la que siempre quiere ser la controladora, ¿no? Y entonces es distinto, ya no, ni siquiera tú tienes que controlar o tienes que estar ahí preocupado de controlar, porque tu ser interno te va guiando y te va mostrando y te va ayudando a sentir en cada momento lo que es más adecuado realizar, ¿no? Así que, sí, hay por una parte un miedo y por otra parte un desconocimiento, porque todos los sistemas que se han dado las últimas, sobre todo estas últimas civilizaciones desde hace 13.000 años, en la Tierra, a partir de la caída de Atlántida y Lemuria, en estos 13.000 años, salvo algunas civilizaciones que han dado ese conocimiento como civilizaciones de aquí, de originarias de América y la civilización de Egipto, la antigua Grecia, los celtas, los, por ejemplo, los tibetanos, todas estas culturas, la India, que han transmitido, pero a nivel general, sobre todo en los últimos siglos, y aquí en la cultura occidental, se ha hecho todo lo contrario, o sea, se ha demonizado de alguna manera todo eso, decir, no, eso es magia, o eso es brujería, o eso es no sé qué, o eso no es científico. Entonces nos han desinformado y nos han inculcado una creencia de que eso no sirve para nada, de que eso no existe, de que eso, que lo importante es lo de fuera y lo racional, y lo otro no existe. A lo mejor, bueno, lo otro existe para un artista que hace alguna obra de arte, pero no, nada más, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y ha habido, claro, y sabemos, cualquier persona de los que nos interesan estos temas, sabemos que ha habido, sigue habiendo todavía algunas
órdenes herméticas o sociedades secretas herméticas que han estado transmitiendo ese conocimiento a unos pocos iniciados, ¿no? Pero es que eso ya no, ya eso pasó, eso ya es de la era antigua de Piscis, estamos ya en Acuario. En Acuario es el que el conocimiento, ese conocimiento interno, no solamente el externo, que también es necesario, sino el interno, es necesario para todas las personas ahora. Ya no sirven guardar esos conocimientos esotéricos, por eso esotérico significa lo desconocido, lo interno. Entonces, esos conocimientos ya no son para esas sociedades secretas o esas sociedades herméticas, herméticas por lo de Hermes, que él enseñaba a unos cuantos discípulos, y era un círculo, digamos, de las personas que estaban preparadas a las que él enseñaba. Pues entonces, ya eso no es, ya no es. Ahora es el conocimiento interno, la sabiduría interna, ese conocimiento que estuvo guardado en esas sociedades, ahora es para toda la gente que lo desee. Obviamente a nadie se le va a obligar, pero todas las personas que sientan interés, que sientan esa necesidad de buscar, de explorar, de conocerse a sí mismo, de conocer la vida a un nivel más profundo, pues ahí está ese conocimiento, ¿no? Y por eso hay muchas personas que tenemos esa función, ¿no? Hay muchas ahora mismo en el planeta, muchas personas, yo soy uno de tantos. Hay muchas personas que tenemos esa función, esa misión de ayudar a los demás a explorar su interior y ir adquiriendo ese conocimiento interno, ¿no? Que lo tenemos todos, ¿eh? Nadie nos lo va a dar. Lo que nos pueden hacer es guiar. Un buen maestro, un buen guía es el que enseña al otro a descubrir en su interior, no el que le da una serie de doctrinas que el otro se las tiene que aprender y las tiene que quedarse solamente la doctrina que le ha dicho su maestro, ¿no? Eso ya no va, o sea, eso ya pasó. Ahora se trata, era de Acuario. ¿Era de Acuario qué es? Es el conocimiento, la sabiduría interior al alcance de todos. Todos tenemos que desarrollar esa parte de nosotros, del maestro interior, y no tener una dependencia de un maestro. En todo caso, personas te pueden servir como maestro, pero durante un tiempo, hasta que tú crezcas, cuando tú creces ya, el maestro no tiene que estar diciéndote lo que tienes que hacer, porque tú ya lo has descubierto en tu interior, ¿no? Ya sabes. Y más o menos así, yo siento que hay esas dos partes, y el miedo y por otra parte el tema del desconocimiento que se ha hecho también a propósito en estos últimos siglos, sobre todo en la cultura occidental, para que, bueno, quizá las élites y las sociedades secretas que han querido que la gente sea ignorante, se queden en la ignorancia, para ellos tener ese puesto, digamos, de supremacía o de poder y poder ellos se creen como especiales o se crean como superiores y ese es el problema. Entonces aquí nadie es superior a nadie, todos somos iguales, solamente que hay personas que en realidad como somos almas, almas que tienen más experiencia que otras, pero es por el número de vidas que han vivido, no porque unos sean superiores a otros. Somos todos iguales. Claro, exactamente. Muy bien. Pues si te parece, vamos a Sí. la meditación, Luis, y regresamos con las preguntas de la Claro que gente que sí. está conectada por acá, de favor. Claro que sí. No sé si me he extendido mucho, pero que es un tema para hablar mucho, pero. Claro, exacto. No, no, está súper bien y súper interesante todo lo que nos has compartido. Es un tema muy interesante que podemos ir tratando más veces, porque hay mucho, mucho para hablar horas y horas y horas. Hay muchos aspectos interesantes de todo esto Claro. y es un conocimiento necesario para todos. Ya es el momento de que todas las personas puedan acceder a que todos aquellos que quieran. Bueno, vamos entonces a la meditación y para las personas que me escuchan por primera vez en una meditación, les tengo que decir que es una meditación guiada. La meditación guiada es una forma de meditación que ayuda a las personas que tienen poca práctica o que a veces les gusta, puede ser que tengan más práctica, pero que les gusta también hacer alguna meditación guiada, puedan seguir la guía de alguien que te ayuda a ir
digamos, entrando en ese estado de meditación que es un estado de ir hacia adentro, ¿no? Entonces vamos a hacer esta meditación guiada. Yo les voy a guiar, solamente seguir lo que yo les voy guiando y también ir aceptando cualquier experiencia, cualquier percepción, cualquier vivencia, cualquier aspecto que tú estés experimentando, darlo todo como válido, aunque te parezca extraño, aunque te parezca algo así como algo simbólico raro también, o aunque te aparezca un ser ahí que te pueda aparecer en la meditación, que tú sientes que no es físico, pues también, o sea, dar todo como válido, perfectamente válido, y no dejarse interrumpir o interferir por la mente racional, sino seguir lo que vas sintiendo en cada momento y aceptar todo y fluir. La clave está en fluir, confiar y fluir, ¿no? En todo lo que vas sintiendo. Y bueno, si es importante para las personas que no sepan aún, que es poner la espalda recta. Es quizá uno de los consejos más importantes que damos cuando guiamos en la meditación, la espalda recta. ¿Por qué? Porque la energía fluye, es muy importante la energía como fluye por todo tu cuerpo y por la espalda, la columna vertebral, es un canal, el canal central de energía, por donde fluye la energía. Si no la tienes recta, si la tienes así doblada, la energía está fluyendo con dificultad. Entonces, por eso se hace. Entonces, bueno, les recomiendo que se sienten con la espalda recta y vamos a empezar. Vamos a hacer una meditación para explorar el interior, el mundo interno, que es el tema que teníamos hoy. Vamos a hacer este trabajo en la meditación, que también ayuda mucho el tener este tipo de experiencias de meditación guiada. Así que, bueno, les recomiendo ahora que cierren los ojos y les voy a ir guiando. Me voy a dirigir como si estuviera al lado de cada uno de ustedes, como si les hablara a cada uno en concreto. Y entonces, con tus ojos cerrados, lleva toda la atención a tu respiración. Siente cómo tu vientre se llena al tomar el aire, el vientre y el pecho se llenan al tomar el aire, se vacían al soltarlo, permitiendo en ti una respiración suave, profunda, lenta, siendo muy consciente de cada respiración, de cómo entra y sale el aire en tu cuerpo. Experimenta tu cuerpo en cada respiración. Llevas ahora la atención a tus párpados. Relajas los párpados, toda la zona de los ojos y los párpados. Relajas ahora la zona del cuero cabelludo. Relajas también todos los músculos de la cara. Relajas el cuello y la nuca. Relajas ahora el cuello y la nuca. Relajas también la zona de los hombros. Relajas la zona de toda tu espalda, tanto la parte alta como la parte baja.
Relajas ahora los brazos y las manos. Relaja la zona del pecho, la zona de tu pecho. Relajas la zona de tu estómago. Relajas la zona de tu vientre. Relajas también la zona de las caderas y sigues bajando por tu cuerpo para relajar la zona de los muslos. Relajas ahora la zona de las rodillas y relajas la zona de las pantorrillas también, zona de tus pantorrillas, y vas bajando más en tu cuerpo para relajar por último los tobillos y los pies, especialmente la planta de tus pies, donde ahí confluyen muchas terminaciones nerviosas. Siente cómo sientes cómo entras ahí, cada vez ahora más profundo en tu interior, sintiendo cómo fluye y vibra la energía vital en todo tu cuerpo, esa energía que está en todo el universo, la energía creadora, energía vital, el prana o el chi, y también en realidad esa energía es luz. Es la luz como energía, frecuencia, vibración. La sientes ahí en todo tu cuerpo. Y ahora, delante de ti, en tu mente, puedes ver una especie de túnel o agujero de gusano como esos que hay en el universo. Ese túnel, ese agujero de gusano, conduce a tu mundo interno. Así es que entra dentro. Voy a contar hasta tres. Cuando cuente tres, ya entras ahí. Y es el viaje que comienzas hacia tu interior. Te voy a ir guiando. Ya empiezas. Uno, dos, tres. Entras ahí en ese túnel, en ese agujero de gusano. Y vas entrando a tu mundo interno, donde tienes un territorio inexplorado, donde hay partes de ti muy valiosas. Todo lo que hay en tu interior es valioso. Solamente que algunos de los aspectos de tu interior o algún tema interno es un aspecto que tienes que transmutar, pero todo es perfectamente valioso. Ya estás explorando tu mundo interno. Puedes percibir lo que vas encontrando por ahí. Vas
encontrando sin pensar en nada, sencillamente siente y observa desde tu interior, desde tu yo interno, desde tu conciencia, conciencia más elevada, tu conciencia pura, tu yo soy. Observa lo que vas encontrando en ese viaje hacia tu interior, lo que vas encontrando en tu mundo interno. Vas encontrando aspectos de ti que pueden ser sentimientos, paisajes psíquicos internos, pueden ser emociones, pueden ser recuerdos, pueden ser mundos distintos a lo conocido, pueden ser seres también, personajes que están en tu interior. Siempre tenemos muchos diferentes personajes o diferentes yoes. Pueden ser figuras mitológicas también, figuras simbólicas, arquetipos, en fin. Algo muy amplio, territorio muy amplio que tienes ahí, que es importante que vayas fluyendo y observando, sintiendo, experimentando, enfocándote completamente en lo que estás percibiendo, sintiendo, experimentando. Y es un viaje en tu mundo interno, a través de tu mundo interno. Que también a veces realizas durante el sueño, cuando estás dormido, pero no eres consciente después. A veces, muchas veces no eres consciente de lo que has vivido. Algunas pocas veces quizás sí. Pero ahora sí estás haciendo ese viaje y eres consciente. Estás en ese estado ampliado de consciencia donde puedes percibir aspectos de ti mismo o de ti misma. Son realmente interesantes, muy necesarios para conocer. También incluso puedes ver algún aspecto de tu sombra, que son aspectos de ti que no te gustan o que rechazas. Pero también es importante conocer esos aspectos y aceptarlos para poder transformarlos, positivarlos. Esa es alquimia interior, como transformar el plomo en el oro. Así también transformamos nuestros aspectos más pesados, más sombríos, en esos otros aspectos luminosos, que son como el oro. Es alquimia interior. Entonces, explora todo. Si te surgen emociones desde tu interior, deja que se expresen. Puede ser sonrisa, la risa, el llanto o cualquier otra emoción, la pena, la tristeza o la alegría, la paz, sentimiento de tranquilidad, de bienestar, de placer, cualquier aspecto que estés experimentando es muy valioso. Es un viaje interno
Y es un viaje realmente muy interesante, porque es conocer una parte de tu mundo interno en la que entramos muchas veces en una meditación o cuando estamos dormidos por la noche, pero lo interesante es ser consciente de eso que vivimos en ese mundo interno. Ahora puedes ser consciente, más consciente, a través de esta experiencia de meditación y de viaje hacia tu mundo interno. Observa cómo se hace la meditación vipassana y el mindfulness. Es observar en un estado de calma, calma mental, observar lo que vas mostrándose a ti, ¿no? Todos tus pensamientos, tus sentimientos, tus vivencias, tus emociones, sensaciones físicas, todo es valioso, estás explorando tu mundo interno. Puede ser figuras mitológicas, como decía antes, o imágenes simbólicas, arquetipos, personajes que parecen de una película, sacados de una película, o de un libro, o cualquier otra cosa. Todo es perfectamente válido. No hay nada preconcebido aquí, sino lo que tú experimentas es algo que es único en este momento, único. Y nadie más está experimentando exactamente lo mismo que tú experimentas, porque eres una persona única e irrepetible. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Bien, y entonces ahora, para ir terminando esta experiencia de viaje interno, ahora vas a quedarte con todo lo que has sentido, experimentado, dándole todo el valor, toda la riqueza, aunque te parezca quizá que no has sentido algo importante, pero todo es muy valioso. Dale todo el valor, toda la aceptación y siente ahora la conexión con tu ser interno, que es tu yo más profundo, tu yo esencial en realidad, tu yo esencial, tu yo soy, el yo espiritual. Siente esa conexión, siente ese amor, esa paz, esa alegría que te transmite tu yo interno. Te llenas de esa maravillosa energía, energía de niveles espirituales muy elevados. Y ahora vas volviendo suavemente a través de ese túnel o agujero de gusano. Vuelves, regresas a conectarte ahora con tu cuerpo físico y con tu conciencia más terrenal, conciencia más de tercera dimensión. Y vas volviendo suavemente al aquí y a la ahora. Y te quedas con un sentimiento de paz y de amor en tu interior y vas volviendo, tómate el tiempo que necesites, porque hay que ir volviendo poco a poco. Y podemos ir, si quieres, Johanna, contestando alguna pregunta, mientras las personas que necesiten estar ahí un tiempo, pues pueden continuar
incluso escuchando lo que hablamos, pero ellos siguen también en su proceso de ir volviendo. Es totalmente compatible eso. Perfecto, ahí está para todas las personas que te siguen, para todas las personas que están aquí en estos momentos conectadas. Luis, danos tus Sí. vías de contacto mientras comienzan a llegar las preguntas. Claro que sí, Johanna. Tengo, sobre todo, me pueden ubicar mejor. Donde mejor me ubican es en Facebook, que tengo dos páginas. Una se llama Regresiones y Psicología y la otra se llama Espacio Recordar. Y luego tengo en Telegram un canal que ha sido reciente. Hace poquitas semanas lo creé, un canal para noticias. Ahí solamente se reciben, yo publico noticias que voy recogiendo de diferentes maneras. Y se llama también Espacio Recordar, el canal de Telegram Espacio Recordar. Es muy fácil entrar en Telegram, buscas Espacio Recordar, canal, y ahí te sale, nada más que pinchas en unirte y ya estás incorporado ahí al canal y estás recibiendo las noticias que vas recibiendo. Ya somos ya como 700 personas ahí, ¿eh? Está creciendo mucho ese interés por las noticias que ahí se van dando, ¿no? Se van dando de todo tipo, noticias de psicología, de espiritualidad, de ciencia, de noticias que se están dando a nivel del tema sanitario, de los cambios del planeta, en fin, de muchas cosas. Perfecto, qué bueno. Pues vamos con las preguntas, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Porfirio López te pregunta, ¿será para las nuevas generaciones lograr más fácil este autoconocimiento? ¿Y de qué dependerá, Luis? Te pregunta. Uy, muy buena pregunta, Porfirio. Sí, mira, eso no me cabe la menor duda de que va a ser así. Las nuevas generaciones van a tener, bueno, de hecho ya se ven en los niños que tenemos ahora se ve cómo ellos tienen un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Y una capacidad de percibirse por dentro y de ser conscientes y percibir también lo que sienten los demás, que otras generaciones no tenían ese nivel, ¿no? Entonces, no me cabe ninguna duda, porque como además estamos en ese proceso de ascensión hacia la quinta dimensión, ahí, claro, las nuevas generaciones van a ser así, y los que estamos aquí de otras generaciones también estamos transformándonos digamos, llegar a esos niveles también de autoconocimiento. Y depende de eso, de el cambio de vibración del planeta, el cambio de civilización, de conciencia en el planeta. Y obviamente que también a los niños, cada vez más, lo vamos a ver en los próximos años, se les va a enseñar todo este sistema de conocer, de indagar, de explorar su interior, se les va a enseñar desde bien pequeñitos, ¿no? Bien pequeñitos se les va a enseñar, aunque ellos ya son grandes maestros todos los que vienen, solamente es facilitarles un poco, hacerles un poco recordar eso que ellos ya traen, ¿no? Pero se va a dar, va a ser en la nueva civilización que estamos entrando, que vamos a ir entrando cada año más, eso va a ser algo fundamental, algo que todo el mundo va a conocer, que todo el mundo va a practicar y que todo el mundo va a utilizar en su vida cotidiana. Y en la vida social y en los países, no sé si habrá países o habrá un solo país, pero sí, en la civilización va a ser así, sí, vamos, totalmente. Perfecto, ahí está para nuestros amigos que están conectados en estos momentos. Ya saben la palabra pregunta. Claudio Turín, o Turín. Más allá de sentir algo que me pasó de chico y de sentir paz, siempre sentí el latido del corazón en el entrecejo. Me parecía extraño, no lo sentí en otra meditación. ¿Qué es? Te pregunta Claudio. Bueno, qué bien, Claudio. Pues yo creo que ahí has tenido una experiencia de conectarte con tu corazón, conectar tu visión interior que está aquí en el entrecejo, el tercer ojo, el chakra, sexto chakra, que es el tercer ojo, es esa visión interior, esa visión también se dice más allá de los sentidos, ¿no? Esa visión interna. Te has conectado con tu corazón. Al sentir el latido del corazón es que has tenido esa conexión de ese
ese centro de visión interna con tu corazón, con el palpitar del corazón. Y eso creo que es muy, muy interesante, esa experiencia. Te está diciendo que de alguna manera que ese camino es muy importante para ti en este momento, ¿no? Lo que yo te puedo decir en este momento, lo que percibo, ¿no? Es muy importante para ti en este momento de conectarte a tu visión interna a través ahí de tu frente, de tu tercer ojo, y conectar a esa visión también con el corazón, porque eso es fundamental. Cada vez va a ser más fundamental. Estamos pasando de la conciencia del ego a la conciencia del corazón, y eso vamos a tener que pasar todos si queremos continuar aquí y poder seguir viviendo en este planeta, en la nueva civilización que se está creando. Pues sí, es que no hay vuelta de hoja, ¿no? O nos adaptamos o nos adaptamos, o sea, no hay más. Exacto, exacto. Sí. Yo creo que ya no es así como que a ver si bueno, desde luego para los que deseen, ¿no? Porque pues no está, claro, está abierto para todos, pero ya cada uno de nosotros sabrá si le entra o no le entra. Claro. Sí es. Claro. Eso es, sí. Eso es la evolución de la evolución del planeta y la evolución de la humanidad, de los seres humanos. Entonces, está cambiando nuestra raza a una nueva raza. Entonces es la evolución del ser humano va así, va al hombre corazón, no al hombre Homo sapiens, que era el hombre pensante, sino el hombre del corazón, el hombre, el homo, como decía mi amigo Colin Bloy, este gran investigador inglés y sanador, decía el homo amans, o sea, el hombre que ama, el hombre amante, el hombre que ama desde el corazón, pues eso es. Exactamente, muy bien, tenemos por acá que te preguntan también, Krishna Said, esa hipótesis es como una meditación que pasa, dice, ¿qué pasa cuando en una persona es solo sugestión? ¿No tendría el mismo efecto o sí? Cuando en una persona es solo sugestión, mira, es que ahí hay muchos aspectos que se dan, entonces cada persona en cada momento va a experimentar lo que tiene que experimentar, ¿no? Si esa persona no se deja llevar por la mente racional y se entrega a lo que va sintiendo, lo que surge de su interior, desde su ser interno, pues va a experimentar lo que tenga que experimentar. Y a veces, bueno, algunas personas puede ser que una sugestión les ayude, se pueden sentir una sugestión que les ayude a entrar ahí en ese mundo interno, o incluso a veces la imaginación también es muy valiosa, porque también nos han dicho que la imaginación que no sirve. Y realmente todo lo que se crea en este mundo, primero se imagina. Alguien lo imagina y luego se pone a crearlo, ¿no? Entonces, la imaginación es muy valiosa también, es realmente valiosísima. Entonces, ahí entra también la sugestión, que es muy cercano a eso, pero que realmente es también un aspecto importante de la mente humana, que no hay que desechar, sino que hay que valorar muchísimo. Así que todo es válido, todo es... Cada persona experimenta en cada momento lo que tiene que experimentar. Exactamente, muy bien. Te dice por acá Yasmín Estrada, al entrar en el túnel era negro y azul violeta y vi un ser con una cara de león observándome y después a un ser con túnica dorada. Sentí que me tocaron mi cabeza y ya vio una luz dorada con violeta intermitente, te dice. Oh, muy interesante esa experiencia, ¿no? Porque ahí seguramente ese ser que era como un león era de una raza felina, un ser de otra dimensión o de otro mundo más avanzado, de una raza felina. Ellos, los felinos, nos están ayudando mucho. Son una raza que son, quizá puede haber una parte de la raza felina que sean negativos, pero la mayoría son muy positivos, son positivos que nos están ayudando muchísimo. Entonces, si has tenido ver ese ser, es que ahí estaba y pudiste ver cómo ese ser te estaba ayudando, te estaba mostrando algo, te estaba indicando algo. Y al ver esa energía azul, violeta y dorada, esas energías entran, es el rango de frecuencias, esos colores, de energías de alta vibración, que son los chakras superiores, el azul,
el violeta, bueno, el azul, por ejemplo, es de aquí del chakra de la garganta, que es la expresión de la comunicación. El violeta, que es más bien un púrpura, es aquí en el tercer ojo. Y el dorado es un chakra que está más allá de los siete chakras, que tenemos otros chakras por encima de los siete chakras, que ya no están tanto en el físico. Se llaman los chakras superiores, ya o que van más allá de los superiores. Y que uno de ellos es el dorado, chakra de la vibración dorada, que el dorado es una frecuencia de sabiduría, de sanación y de un gran nivel de luz, ¿no? También. Ok, perfecto. Ahí está. Vamos con las últimas dos preguntas. Luis, dice Beatriz Soto, en la meditación mi corazón latió muy rápido y fuerte. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Te pregunta. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que saber qué has sentido eso, ¿no? Habría que indagar. Pero bueno, no, no te, yo te recomendaría que lo aceptes como una experiencia que has tenido, que seguramente hayas conectado con una parte de ti, aunque no hayas sido consciente, una parte de ti o de tu energía interna que te ha hecho vibrar fuerte, por eso tenías esas sensaciones. Y en todo caso, siempre hay que verlo como algo positivo, porque indica que has podido entrar ahí en algún aspecto, en alguna parte de tu territorio interno, de tu mundo interno, y has podido sentir una vibración importante. Por eso has sentido sensaciones esas de tan intensas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es algo positivo y que, bueno, ahí tienes que seguir indagando en tus meditaciones, en las prácticas que tú hagas. Y que puedes ir descubriendo algo muy importante, porque ahí, si te ha hecho vibrar tanto eso, es que ahí hay un aspecto importante que tienes que seguir explorando. Exactamente, pues ahí está. Pues Luis, muchas gracias por haber estado aquí nuevamente con todos nosotros, ayudarnos a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes temas, donde la gente puede entrar en comunicación contigo, Luis. Sí, pueden entrar, como antes dije, en Facebook, una página que se llama Espacio Recordar, otra página de Facebook que se llama Regresiones y Psicología, y luego tengo un canal de Telegram que se pueden unir también, que se llama Espacio Recordar, igual que una de las páginas de Facebook, Espacio Recordar. Así que ahí pueden entrar, pueden comunicarse si necesitan algo, si me escriben algo y tardo en contestarles, discúlpenme, pero es que no puedo contestar a todo el mundo rápido. Hay mucha gente que me está preguntando, que me está pidiendo, que me está escribiendo y que entonces tengo que ver la manera de poder contestar a todos, pero a veces tardo semanas porque no puedo conseguir encontrar tiempo para todo, ¿no? Así que bueno, pues eso. También ligado a este tema, ya para finalizar. Quería decir que en algún próximo programa, puede ser el próximo jueves, ya voy a sentirlo. Unido a este tema también está el tema de los trabajadores de la luz, almas que son trabajadores de la luz. Y quiero hablar ahí porque también cuando uno explora en su mundo interno, encuentra también que es un alma, muchas personas están sintiendo eso ahora, encuentran que son un alma, que son trabajadores de la luz y que han venido aquí a realizar un trabajo para la luz, para cambiar al planeta a que sea un mundo, ayudar en el cambio del planeta a un mundo de luz, un planeta de luz, no un planeta, digamos, donde dominaba la oscuridad como hasta ahora, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante ahí que podemos ver en un próximo programa y que está, de alguna manera, está enlazado con esto que estábamos hablando hoy, porque es algo que ahora es importantísimo en la medida que, para que se hagan una idea solamente y con esto terminamos, en la medida que tú vas explorando en tu interior, va aumentando tu nivel de conocimiento de ti mismo y tu nivel de luz, el nivel de iluminación, porque en la iluminación también hay niveles. Tu nivel de iluminación va aumentando a la medida que vas explorando dentro de ti, que vas entrando en tu mundo interno. Y entonces lo que ocurre ahí es que hay personas que incluso recuerdan y descubren o recuerdan las dos cosas, que, pues si yo soy un ser que elegí venir aquí para ayudar
a toda la familia de luz, o sea, junto con la familia de luz, ayudar a que el planeta haga el cambio hacia otra frecuencia más alta, que es hacia donde vamos, ¿no? Así que ese es un tema muy interesante y ya se lo adelanto para posiblemente el próximo jueves, quizá, vamos a ver si el jueves o quizá otro jueves, ya lo voy a sentir y lo voy a decidir. Pero sí es un tema muy interesante ese, ver qué sucede ahí y las características de los trabajadores de la luz, qué sienten desde niños, qué sienten, parecido a las semillas estelares, pero también hay algunas diferencias, ¿no? Claro. Algunas diferencias muy interesantes. Perfecto, pues ya está. Estaremos muy atentos entonces para la siguiente semana, Luis, y que, bueno, pues nos sigas ayudando a entender todo esto. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Luis. Muchas gracias y ahí nos mantenemos en comunicación, Luis. Pues igualmente para ti, Johanan, un abrazo muy grande para ti, para tu pequeñita Isabela, para Lourdes, tu esposa, y para todos los johaneros, todas las personas que nos ven y nos escuchan, un abrazo enorme y que tengan una buenísima semana, disfrutar este mes de julio. Y bueno, pues ya nos seguimos encontrando el jueves, aquí encantado de poder reunirnos y poder compartir todas estas Claro. historias interesantes. Perfecto, pues hasta un nuevo encuentro, Luis. Gracias. Gracias a ti, Johanan. Un abrazo. Gracias, bye bye. Bye bye. bye. Hemos escuchado a nuestro querido amigo y colaborador de la Insólita Experiencia, Luis Sánchez. Aquí abajo ya en la descripción del video están todos los datos para que ustedes puedan seguirlo, para que puedan estar ahí muy al pendiente de toda la información que él constantemente está compartiendo y que, bueno, pues en conjunto vayamos entendiendo a un 100% pues lo que implican estos grandes, grandes temas. Bien interesante siempre, cada semana que viene Luis. Es alucinante todo lo que nos dice y todo lo que hay detrás de todo este asunto, ¿no lo cree usted? Yo sí. Así que bueno, pues yo los invito, jóvenes, a que estemos muy al pendiente. Yo los invito para que en conjunto vayamos aprendiendo, conociendo, indagando estos grandes, grandes bisbirulines. Así que bueno, pues ahí está. Vámonos, los espero en una hora a las 10:30, regreso con Harold Moscovitz, que estaremos hablando de luz dorada, que es una técnica de autosanación, es lo que dice Harold Moscovitz. Y también estaremos hablando, mire usted, déjeme, le digo exactamente qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de desarrollo luz dorada, técnica de sanación, y estaremos hablando también de... ¿Cuánto se permite usted conectar con la tierra y su propia divinidad para crear su día a día? Y bueno, también me menciona Harold que nos va a hablar un poquito sobre los contactos, el tercer ojo y esto. Si el tercer ojo ya activado nos permitiría entonces entrar en contacto con los extraterrestres. La apertura del tercer ojo si nos permitiría entonces entrar en contacto con esas otras realidades. Así que no se lo voy a perder. Son temas bien interesantes. Son temas que yo espero que nos alcance el tiempo para abordar los tres y si no al menos dos. Que, híjole, está bien, bien chidillo. Así que yo los espero más tarde, jóvenes, aquí en la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. Y nos vemos más tarde aquí. En una hora, regreso a la casa de los Johaneros Go. Gracias. Bye, bye. Thank you.